victoria, pero un partido un poco frío, ¿no? Con pocas ocasiones, poco balance ofensivo por parte de los dos equipos. Sí, yo hoy me quedo con un buen primer tiempo, que creo que hemos hecho. Aunque bueno, al final del primer tiempo ellos también han apretado un poquito. Estaba claro y se veía que era un equipo que quería venir a sumar algo. Hoy el segundo tiempo, por ejemplo, me ha gustado bastante menos. Creo que hemos perdido un poquito la tensión y por perder esa tensión pues hemos perdido, digamos, la fluidez que en algún momento del primer tiempo sí hemos tenido. Aunque, como tú bien dices, pues llegando poco al área, generando pocas situaciones. En el segundo tiempo, digamos, que eso se ha agravado un poquito. Pero bueno, en definitiva, el balance es que hemos competido, yo creo que bien, excepto ciertas cositas. Y al final sumamos una victoria que, bueno, no es nada sencillo sumar victorias, lo tengo clarísimo. Y es un motivo de celebración. Al final llevamos otras dos semanas seguidas sumando tres puntitos que hacen que, bueno, pues cojas cierta ventaja con respecto a rivales que vienen por detrás y me quedo con eso. Hoy hemos visto quizá un Ávila más efectivo, porque al final en los últimos minutos quizá hemos perdido un poco el dominio del partido. Incluso quizás se podía haber puesto en peligro el resultado si ellos hubieran gozado la ocasión, ¿no? No, sin duda. Con un 1-0, simplemente con un gol de ventaja, la incertidumbre siempre está ahí. Es decir, yo creo que ningún rival al final baja los brazos. Yo tenía claro que este rival menos. A mí me parece un buen equipo, muy, muy competitivo. Y es lo que han hecho. Han buscado permanentemente de una manera o de otra, con balones parados o en contraataques, que han tenido situaciones ventajosas para poder contraatacar en determinados momentos. Y bueno, pues al final simplemente, digamos que de forma clara han tenido, bueno, la que ha parado Brian, que nos habían cogido la espalda y era bastante clara para poder haber empatado el partido. Aparte de esa, pues creo que no han tenido ninguna más clara, pero vamos, ya te digo que los partidos siempre están vivos. Como tú dices, con una simple ventaja de un gol, en cualquier momento puedes recibir un empate si no matas el partido, como era la intención, hemos comentado en el descanso, que la idea era pues intentar buscar área rival, que pasaran más cosas en área rival que habíamos dejado llegar en los finales del primer tiempo. No lo hemos logrado y entonces, bueno, pues el partido está abierto hasta el último minuto del descuento, pero mira, por fortuna hemos acabado ganando. No. ¿Qué tal se encuentra Brian, precisamente? Pues parece que está un poquito jodido con el hombro. No podía levantar ahora prácticamente el brazo. Pues habrá que valorarle eso, a ver qué tipo de lesión es. Esperemos que no sea excesivamente grave y le podamos tener pronto de nuevo con nosotros. Muchas gracias.